Por favor, deme la palabra. Me toca el que toque. Me sale. No. Dale. ¿Seguro? Creo que sí. Hola, negrita, ¿qué es lo que es? Tan durísimo esos rizos. ¿Cómo es tu nombre? Natalie Santiago. Natalie. ¿De dónde vienes? Yo nací aquí en Santo Domingo, pero actualmente estoy viviendo en Bonao. Ya, Bonao. ¿Y tu edad? Tengo 18 años. Muy linda voz. Oh my God, me encantó. Bueno, tú viste que yo fui el primero. Manejo, la canción la hiciste tuya, me encantó cómo te manejaste. Y Nalti, musicólogo, te quiere. Es increíble, es impresionante, mejor dicho, que a tu corta edad tú tengas ese manejo, tú puedas manejar tu voz como lo acabas de hacer. Y yo, y escúchame bien, sé que puede dar mucho más de ahí, pero lo diste todo ahí. Por eso yo me volteé y quiero de verdad que esa voz tuya, con tu corta edad, sea del Team Eddie. Yo que esa voz la quiero para mí. ¿No? Yo sé lo que voy a hacer con tu voz, mi vida. Yo quiero tu voz para mí solito. Eddie, es terrible. Eddie lo quiere todo. Behold, Natalie Santiago, de verdad que me quedo sin palabras. Me recuerdas mucho a Whitney Houston. De verdad, te quiero como en Team Millie, pero no porque tengo nada que enseñarte, al contrario, tú me tienes que enseñar a mí. Wow. Con todo lo que he vivido corta edad, óyeme, me puedes dar a mí lecciones grandiosas y de verdad que en la medida en que yo pueda, en esta plataforma de The Voice, mira que tengo los brazos cruzados porque es que no encuentro las palabras para decirte lo grandiosa que eres y lo mucho que me honraría tenerte en Team Millie para poderte llevar hasta el triunfo. Gracias, gracias. Felicidades. Amén. A mí no me salen ni siquiera las palabras. Yo quedé asombrado con tu voz. Quedé asombrado con el manejo de los vibratos. Esos riffing, sí, ¿verdad? Sí, sí, ese feeling que le pusiste. Esa canción dio la impresión de que era tuya, de que la escribiste tú, de que la cantaste tú, de que es tuya propia, de tu propiedad. Y por eso yo te necesito. No que yo te quiero, no. Yo te necesito. Está complicado, Alex. Piénsalo bien, Alex. Aquí es que tú vas a ganar, mi negra. Está muy complicado, ya que los cuatro jueces son... Ya ustedes pueden saber. No te compliques, que tú sabes cómo corren las cosas. Tú sabes cómo corren las cosas aquí. Échate para acá, morena. La única que sabe eres tú. Mira ahí. Tienes la decisión. Dios mío, habla con ella. Dale. Me convenció Alex Matos. ¡Eso! Álvaro, Alex, ¿qué? ¡No, por!
Agárrate la cosa atrás que te cayó. Ven, ven conmigo, ven. Ven conmigo, ven. Tú eres mía. Permiso. Ale, que te vaya bien. Gracias.